Iberalia Televisión, de la mano de Beretta Benelli, presenta un documental de caza menor donde probaremos la nueva escopeta B-Diamond, una de las más potentes y eficaces del mercado, con un rendimiento a la altura de las grandes citas de caza como la que hoy viviremos en estos campos manchegos. Bueno, Juanjo, pues cuéntame un poco qué es lo que vamos a hacer, porque has comentado que hay una zona que es bastante dura. Los perros que traemos hoy sabemos que son perros que entran en todos lados. Y cuéntame cómo es la jornada de hoy. Pues mira, hoy vamos a meterle en unas zarzas que hay duras. Los perros de aquí del amigo funcionan muy bien y vamos, funcionan en todos los sitios, que los han cazado ya alguna vez con nosotros y son perros valientes. Y esas zarzas vamos a dar lo más duro y luego lo más flojo lo vamos a dar cuando estén más cansados. Aunque ya lo vas a ver que va a costar echar los conejos porque es un sitio complicado. Hemos hecho unas calles con una desbrozadora para limpiar un poquito el sitio, porque para que sea más fácil y ponemos que se puedan ver los lances. Y ya lo vas a ver, que los conejos aquí son duros. Hay conejos, pero hay que sacarlos, ¿no? Sí, los conejos, hay conejos, hay bastante conejos, pero hay que echarle perros, que como no le echemos perros, no salen, vamos. Pues bueno, cazar tranquilo, sin silencio. El cazadero es precioso, la verdad es que es muy bonito, me ha sido un día espectacular. Y ahora acompañar, el campo también nos acompaña, así que vamos al cazadero ya, a ver si va bien. Venga, pues vamos para allá. Un conejo en cualquier lado, ¿verdad? Por la esquina de la zarza. ¡Jale! ¡Ya me he echado! ¡Ahí! ¡Por fuera! ¡Ahí! 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 Toma, toma. Déjalo que lo cobre, no lo grabe. Toma.
Están tirando. ¿Cómo? Vale. 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 Muy bien, muy bien. Vale. Muy bien. Muy bien. Venga, vamos. Venga. Vamos por otro. Venga. Vamos por otro. Venga. Deseosos de que lleguen las primeras lluvias al campo que refrescan el secarral del estío, cuando los árboles, arbustos y matorrales se tiñen de ocres, la temporada de caza menor, en este caso la del conejo, da sus últimos coletazos de vida. Y es en estas zarzas donde los poderosos podencos malagueños trabajarán incansables para sacar a los escurridizos conejos de sus madrigueras. Se han cruzado, ¿eh? Han pillado. Muy bien. Ahorrando en cartucho. Pero... ¿otro? El zarzal pincha, hiere, y no todos los perros se atreven a aguantar y soportar la hostilidad de este arbusto. Estos magníficos perros criados y amaestrados por esta cuadrilla primero detectan y luego penetran. De ahí que sean excepcionales en la caza que hoy vamos a practicar. ¡Ya lo ha pillado! ¡Ya lo ha pillado otro! ¡Muy bien! ¡Ole! ¡Muy bien! ¡Hello! 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 ¡Muy bien! ¡Ey, mi perrilla buena! ¡Ey, que ahí! ¡Ey, que ahí! ¡Ey, que ahí! ¡Muy bien, palomo! ¡Bien, palomo! ¡Bien, palomo! ¡Bien, palomo! ¡Bien, palomo! ¡Bien! ¡Ey, mi palomillo! ¡Bien! Para poner ahí. Contamos un poco de estos perros, que son unos fenómenos. Pues mira, lo que estamos viendo, ¿sabes? Muchas elecciones, de muchos años, ¿sabes? Y mucho trabajo, que es lo que tiene esto. Y este es el resultado, salir al campo y poder disfrutar bien de ellos, ¿sabes? A ver cómo se portan hoy. Esperemos que nos den buena mañana como están dando. ¿De dónde venís y cuánto tiempo lleváis cazando con los perros? Pues mira, nosotros venimos de Coa de San Marcos, que es un pueblo de Málaga, y con los perros pues llevamos toda la vida. Llevamos, vaya, desde que nace uno, pues esto lo mama uno allí, ¿sabes? Y es lo que a la gente le gusta allí, el podenco, el criar y seleccionar y disfrutar con ellos en el campo, que es de lo que se trata. Y vaya, y con los amigos, vaya, que es lo más importante. Y a ver, cómo le da la mañana. Otro han pillado. ¿Eh? Oh. No vea, chiquillo, uy. Okay. ¡Hello, palomo! ¿Cómo trabaja? ¡Hello, palomo! ¡Ole! ¡Qué bueno estoy! ¡Venga, palomo ahí! ¡Hello, palomo! ¡Ole! Para la caza del conejo entre retamas y zarzales, el podenco medio es el ideal. No solo por la dureza de la cacería en este medio fragoso y hostil de cancheras y zarzales, sino también por su excelente olfato para detectar desde fuera la presencia del conejo dentro de las zarzas y tener el valor para entrar en ellas. Muy bien. Pero... buen tiro. ¿Y otro me han pillado muerto? Yo para ahí no le tiro, Antonio. Pero... ¡shh! ¡Tome! ¿Han cogido los perros con ahí? ¿Y otro que he tirado yo, eh? ¡Pero!
Venga. Come. Hello. Come. Muerto, muerto. Vale, yo te lo voy al cobro. Pero tiene el amigo verde. Venga, vamos por otro. Muy bien. Venga. Muy bien. Dale. ¡Fórmula! ¡Cómo! Paloma. Palomillo. ¡Lidia! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Mire! ¡Ahí está! Bueno, pues la mañana va entretenida y como estamos viendo, los perros están pillando bastantes conejos, están duros, está, la zona es dura y esperamos seguir así, a ver la mañana cómo continúa. Son of a southern man, daughter of a free man, children of the Civil War. Blackbird on a limb, both of them diving in deeper than they've been before. And down a red dirt path. Es el turno de nuestro pro hunter, Fran García, especialista en la caza del zorzal y que hoy a manos de su Benelli B Diamond intentará buscar lances y momentos inolvidables junto a esta cuadrilla amiga y sus perros. Así que como buen cazador de menor, se coloca en mano esperando su oportunidad, que gracias a estos poderosos podencos no tardará mucho en llegar. And followed down through the hollow till a hand grabbed her by the arm. Blood's thicker than water, but even his father ain't never gonna do her no harm. Mira, 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 mira. Ahí va. Cuidado, ante cuidado. El peligro que suponen estos perros, el conejo se refugia en lo más profundo del zarzal, buscando el escape al amparo del pastizal. Es en este momento cuando la destreza del cazador se pone a tiro, en la huida del orejudo, donde el lance es inminente y solo nos separan segundos de abate a tan codiciada pieza. Desde que empezamos a andar no hemos dejado de disfrutar de la caza del conejo con perro y del trabajo de estos atletas, podencos andaluces de talla media y pelo corto que están continuamente trabajando, armonizando tareas hasta convertirse en un equipo eficaz, veloz y letal en la caza tanto con escopeta como a diente, de poder a poder. Mañana va entretenida. La verdad es que el cazadero es de los más complicados que he visto, pero demuestran estos perros que donde los meta es que hacen estragos. Nos están ganando, yo he batido dos, pero los perros llevan ya cogido por lo menos 6 o 7 conejos y creo que las escopetas que vemos pues llevaremos menos que los perros. Sabíamos que íbamos a perder con estos perros porque estos perros son una garantía de éxito en donde los meta. Así que vamos a ir disfrutando, es muy bonito el cazadero y vamos a aprovecharlo antes que salgan. Put it in a jar to have and to hold.
save for later, you cannot trust it to come again. To wait for you to find a pen and fill the paper with the message that it wants to send. Grab it, hold it by its tail before it escapes. You know its ways and you cannot lose it, that's what you fear. So hold it up against your ear and very carefully listen to what it wants you to hear. La mañana avanza y la temperatura va subiendo. A pesar del calor, los manetos están bien preparados y en plena forma, incansables en la tarea para la que han nacido, la caza del conejo. ¡Ahí va, ahí va! Con paciencia y con la buena labor de los perros vamos disfrutando de los primeros lances. Ahí está. Está ahí. Está muerto. Lo ha matado, creo. Hasta el momento el día va sobre ruedas y disfrutamos a cada paso que damos de este bello cazadero manchego, situado en la comarca de Villahermosa, en Ciudad Real, cazando con amigos y con nuestros mejores aliados, los canes, que no se separan de su amo mostrando una devoción y maestría ejemplar digna de los mejores perros de caza del mundo. Sí, tú has tirado uno y yo he tirado aquí otro. ¡Hero! ¡Vaya! Con la tontería, oye. Buena percha llevas, ¿eh? ¿Listo? ¡No, pincharo con el palo! Bueno, pues estamos en una zona, como veis, muy complicada, es un zarzón impresionante. Llevamos parado 25 minutos con los perros. Hemos tenido un lance bastante complicado, porque se ha metido el perro, ha sido el conejo un segundo, se ha tirado. Yo sabía que le había tocado y uno de los perros no lo ha traído. Sí que los perros lían con los conejos ahí dentro porque hay más conejos, pero es que el sitio es impracticable y los están sacando, están dando atrás con ellos. O sea, esta cacería es muy espectacular por el trabajo de los perros. O sea, aunque nosotros no abatamos muchas piezas, solamente verlos trabajar y ver de dónde sacan los conejos, para mí es que es lo que vale la pena de esta cacería. O sea, sin esto, para mí no tendría ningún sentido.
Y es que estos perros, yo he salido con ellos 3 veces al campo, pues cada vez que salgo me enseñan cosas nuevas que yo ni me imaginaba en este tipo de cacería y en este tipo de terreno, que además nos han dicho los gestores, aquí no entra ningún perro, os metemos ustedes porque sabemos que van a entrar. Y así ha sido, está sacando los conejos de donde no pueden sacarlos. Y la escopeta, la verdad es que va bastante bien, me gusta bastante. Me he hecho allá bien, he tirado 3 conejetes y me he quedado con los 3. Y bueno, estoy esperando tener algún tiro más largo y tal para poder buscar las distancias. Pero de momento no ha salido ningún conejo así. Tanto saliendo, mira, ahí están otra vez con otro conejo. Así que vamos a seguir un poquito porque todavía queda caza, el día está fresco, los perros están aguantando, tienen energía y algunos conejos sí que hay. Vamos a ver cómo se da. Tampoco estaba ahí, tío. Ahí va otro. Ahí va otro. Ahí va otro. Agachado, perro, el perro lo lleva al lado. Segundo me van agachado, creo que va a coger perro ahora. ¿Qué? Perro. ¿Qué no ha marcado aquí, tío? No para nada, ¿no? Lo hemos tirado. ¿Qué? Lo hemos tirado. Pero me ha tocado, ¿no? Yo lo podía haber tirado ahí. Claro, pero lo pero, bien, ¿no? Hombre, que he querido que se salga. Hazme delante, José. ¡Toma, canina! ¡Vamos! No estoy habrán cobrado. ¡Vamos! ¡Cállatelo! ¿El conejo iba tocado o no? ¡Quita! ¡Cállatelo! ¡Cállatelo! ¡Chiquito! ¡Cállatelo! ¡Cállatelo! ¡Venga! ¡Cállatelo! ¡Cállatelo! ¡Venga! ¡Vente! ¡Vente! ¡Ven! ¡Toma! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Cállatelo! La mañana y la jornada van tocando a su fin. El sol está en el punto más alto del día y los perros van notando poco a poco la fatiga. Caminamos en dirección al punto donde empezamos, con la esperanza e ilusión de que la percha que llevamos aumente y podamos tener algún que otro lance antes de finalizar este maravilloso día de caza que gracias a Juan José Tebar y Cacerías Campo de Montiel estamos teniendo en un precioso campo manchego, ideal para la caza de este pequeño orejudo que tantas alegrías da a los apasionados de esta modalidad de caza menor. La verdad que está siendo una jornada espectacular, ¿eh? Estamos ya dando su fin porque ya son cerca de las 2 y bueno, bastantes conejos que llevamos y los que han movido los perros, porque mover los conejos aquí es que es súper complicado. Muy buen día, se está aprendiendo un montón, disfrutando un montón con los lances de los perros y su trabajo, que es lo más bonito. Y aquí seguimos, pero un conejo sigue levantando, mira Sosa. Madre mía, cómo ha salido. ¡Fo! Eso es superior a mí, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos! We were hanging around, always looking at down little, little, now hearing the sound. Skies burn in my dreams. Come on! Get it! Never did it. ¿Cómo va? Bien. ¿Cuántos lances has tenido, más o menos? Hemos visto bastante conejos, ¿eh? Hemos podido tirar 4 o 5 conejos, algunos que hemos fallado, otros que han salido liados con los perros y no hemos
y no hemos podido tirar, y un montón de y los conejos que han pillado los perros a dientes y los que han movido, bastante bien. Vamos a echarle el último, el resto. Vamos, ¿no?, a por el último rato ya, a ver si tenemos suerte de terminar la jornada con bastante conejos ahí abajo y disfrutemos. Vamos ya. Otro. ¿Cómo hemos disfrutado, macho? Han salido los perros, han regalado el conejo, lo han bajado de arriba y lo han sacado al camino y lo hemos podido conseguir abatir. Y encima se lo hemos abatido y lo han cobrado todos los perros, han entrado los cachorros perfectos en el lance, ¿eh? Para repetirlo, ¿eh? Sí, señor. Perfecto. Desde Iberalia Televisión queremos resaltar el amor y dedicación de estos hombres hacia sus perros, que cuidan y quieren por encima de todas las cosas. Auténticos animalistas de pro, siendo estos pequeños canes parte de su familia y de su corazón, donde la lealtad y el sentimiento que se profesan hombre y perro es más que mutuo. De ahí que, sobre todo en menor, no se conciba la idea de un cazador sin un buen perro de caza. Bueno, pues esto es lo que ha dado la mañana de cacería aquí en Montiel, en una salsa muy bonita con los amigos, 20 conejitos que hemos podido averiguar y ya está, una mañana divertida entre amiguetas, que es lo más importante, y los perros dando el callo, que es lo principal. Y el amigo Fran, a ver si se le ha pasado bien, que nos cuente. La verdad es que, bueno, yo he cazado conejos muchas veces, pero llega a un sitio que te diga, vais a una zona que no se ha cazado, porque allí no entra ningún perro, pero los vuestros sé que van a entrar. Y llegan los perros en una zarza como esta, y aquí, por ejemplo, se han cobrado 20 conejos, pero nosotros hemos movido muchísimos conejos. Pasa que la dificultad de ahí donde hemos cazado ha hecho que muchos lances no se han podido hacer. Primeramente porque un conejo vale muy poco. Estos perros no tienen precio. Y hay lances que no se pueden hacer. Entonces hemos disfrutado muchísimo con el trabajo de los perros. Creo que los compañeros han disfrutado muchísimo. Una mañana espectacular. Y sobre todo lo que veníamos eso, era a probar, a poner a estos perros a prueba, que una vez más demuestran que son la élite en cuanto a la caza del conejo. ¿Qué? ¿Cómo te has pasado? Estupendo. La cantidad de conejos es bastante buena. Los perros se han portado muy bien, han movido muchos conejos. Los pistoleros no hemos estado a la altura de los perros. Nos han ganado pillando conejos a dientes y hemos echado un rato muy bueno. Nos ha acompañado el guarda, una persona también fantástica, y hemos echado un rato muy bueno entre amigos. Hemos disfrutado, yo he disfrutado mucho, vamos, para repetir. Y ahí el amigo Sergio, que también ha venido. Pues nada, yo qué voy a decir, con lo que han dicho ellos y con lo que tenemos aquí, pues no hay mucho más que decir, que lo hemos pasado muy bien y que volveremos cuando podamos. Y buena casa a todos. Un saludo a todos. Un saludo, chavales. Pues nada, volveremos a Campo de Montiel a disfrutar de otra jornada de conejos próximamente.